Y opositores denuncian que más de 20 postulantes a fiscal general del estado tienen afinidad con el gobierno. El diputado Wilson Santamaría asegura que tras la presentación de los aspirantes a dirigir el Ministerio Público, se confirma que el proceso perdió credibilidad. 25 profesionales vinculados al movimiento al socialismo. Exministros como Jorge Pérez, magistrados que han pasado por el Tribunal Constitucional para avalar la reelección como Osvaldo Valencia, jueces como José Pedro Carvalho, que en el departamento del Beni dispusieron la aprehensión del exgobernador del departamento del Beni, Ernesto Suárez, el expresidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque. El MAS exige que dichas denuncias sean probadas en la etapa de impugnaciones del proceso. Si existe alguna observación sobre algún postulante, la impugnación es la etapa correspondiente para que puedan hacerla conocer. Si el diputado Santamaría cree que puede hacer afirmaciones subjetivas, lo invitamos primero a que participe en las sesiones de la comisión mixta, que primero se adscriba, que conozca oficialmente la lista de los postulantes y que nos acompañe, como cualquier miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional que desee adscribirse, a estar con nosotros en este proceso de selección. Y la Comisión Mixta de Justicia Plural abrió este lunes los sobres de los postulantes e inició la revisión de documentos para luego dar paso a la etapa de impugnaciones que se iniciará el 2 de septiembre.